Yahaira Plasencia está en boca de todos por un polémico video que subió con Sergio George, en el cual el productor tiene comentarios denigrantes hacia su físico y su carrera musical, pues aseguró que ahora es famosa solo por sus atributos. Pese a ello, la salsera fue muy tolerante con su ex productor musical al ser invitada a los Latin American Music Awards 2024 con él y cruzarse con los grandes como Marc Anthony. Sin embargo, para Magaly Medina su vestimenta no habría sido la mejor y no dudó en decir lo que piensa. Magaly decidió opinar sobre el vestido que utilizó Yahaira Plasencia en el evento, en el cual se le ve a la intérprete de Cobarde utilizar una prenda brillante tono rosa y unos zapatos blancos que no pasaron nada desapercibidos para la urraca. Con ello, no dudó en arremeter contra ello y darle contundente consejo, asegurando que no se veía como ninguna reina. Paseándose, se sentirá reina, pero cualquiera se compra unos zapatos más finos, más bonitos que esos bodocones. Estás andando de noche en un hotel casino. Por lo menos ponte algo de noche, dijo. Sin embargo, lo peor vino después, ya que la esposa de Alfredo Zambrano se atrevió a llamarla vulgar y hasta se burló de su forma de caminar en vivo imitándola. Con razón Sergio George decía que estaba ahí por las nalgas. Anda como pato y con esos zapatos, ¿cómo vas a ponerte tan vulgarona? Te da una apariencia vulgar, nada elegante ese tipo de zapatos. Le pones unos estiletos, unas sandalitas con tacón alto, de mal gusto, agregó. También atacó a su ex productor. Sergio George la invitó al evento, hacen un vivo, se presentan ante cámaras y el Sergio George se muestra como un tío, como un viejo verde mañosón. La toquetea, le dice cosas realmente degradantes para cualquier artista, para cualquier mujer. Le dijo palabras denigrantes, cosificantes, expresó. No obstante, no dudó en criticar a la Yaja por permitir esos comportamientos por parte de su ex productor solo por ser su invitada especial en el evento. Él la invitó a ir con él a este evento. Cuando vas de embajadora te la aguantas toda y es lo que creo que es lo que ella ha hecho en vez de meterle un cachetadón a Sergio George por irrespetuoso, señaló. ¿Y ustedes qué opinan? Díganlo en los comentarios.